santo tú has escogido el camino angosto, la vía más dura. Una gran porción del cielo a ti te espera. Que has decidido esta fue la profecía que el ángel le dijo al gran mensajero. Aleluya. Es lo que en sí produce el amor divino. Dígale, caminaré este sendero, sí, caminaré a los pasos de Elohim. Quiero llegar al fin del tiempo. Divino viva en mí, caminaré este sendero, caminaré este sendero, sí, caminaré a los pasos de Elohim, quiero llegar al fin del tiempo. Amor divino viva en mí. Este camino tiene pruebas y muchas batallas contra el enemigo. Pero en sí, Espíritu Santo nos guiará hacia el amor perfecto. Ya se mucho tiempo de peregrinar. Aleluya, Padre, gracias. Camino. Amado, viniendo a nuestro encuentro, dígale mi hermano, caminaré este sendero, contigo Señor caminaremos hasta el final, Padre, donde tú estás esperándonos, Señor, donde nos llevarás, Padre, una gloriosa mañana, caminaré. Divino viva en mí, caminaré este sendero, sí, caminaré a los pasos de Elohim, quiero llegar al fin del tiempo. Amor divino viva en mí. Padre celestial, Señor Jesucristo, amado Cordero Redentor, estamos agradecidos infinitamente, Padre, por esa vida que tú nos has dado, Señor, por rescatarnos, Padre, de las cavernas oscuras de este mundo, Señor, donde estamos atados al pecado, Señor, siendo engañados, Padre celestial, por ese enemigo al cual hoy le estamos ganando esta batalla, Padre amado. Señor Jesucristo, llena nuestros corazones de ese amor divino, de ese amor perfecto, Señor, para que cada día nos enamoremos más de ti, Padre,
para que cada vez nos amemos más los unos a los otros, Señor, para así poder, Señor Cristo, estar ascendiendo constantemente, Padre, hacia tu presencia, hacia ese trono de gloria y misericordia, Padre amado. Perdona nuestros pecados, perdona todos nuestros errores, Señor, no los tengas en cuenta, Señor Jesucristo. Y danos, Padre, esta mañana un avivamiento personal a cada uno de tus hijos que estamos aquí en este lugar. Padre Celestial, eres tú la persona más importante en este lugar. Por eso te recibimos con un fuerte aplauso de bienvenida. Bienvenido, Señor Jesucristo. Aquí está tu amada, tu elegida, tu prometida, Señor Jesucristo. Haznos tus prisioneros, Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a alabar, a glorificar al Señor Jesucristo, que a eso hemos venido. ¿Cuántos han venido a Él esta mañana? ¿Cuántos han venido a Cristo esta mañana? Aleluya, digámosle a Jesucristo, ven sin tardar. Todos con gozo. A Jesucristo, ven sin tardar. Que entre nosotros hoy Él está. Quite con vida, conduce a paz. Tierno diciendo, oh, cuán grande es esta reunión. Grande es nuestra reunión. Cuando haya, Señor, exhumación, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Puede colmar tu triste pecho de gozo y paz. Y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte esta mañana, ven a mí. Oh, cuán grata es nuestra reunión. Grata es nuestra reunión. Cuando allá, Señor, es tu mayor. ¡Dígaselo! Digo, estemos en comunión, gozando eterno. Su voz escucha, mi hermano, y sin vacilar. ¡Gloria! ¡Aleluya! Acepta lo que hoy te da. En nuestra reunión, cuando allá, Señor, es tu nación, contigo estemos en comunión, gozando eterno. Y entonces dígale, a combatir resuena la guerra, el buen Jesús que hoy llamando está. Paz, aleluya. Vamos a combatir con el Señor todos los días. A la batalla, a la batalla. Oh, cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen creyente, mi hermano, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Es por su gracia te sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende, mi hermano, y te defiende. Gloria, aleluya. En esta lucha con el mal, a combatir, nos llama nuestra alma, salir
vamos a la batalla. Gloria, aleluya. Sabemos que tú vas adelante, Padre, peleando la pelea por nosotros, Señor Jesucristo. Eres nuestro capitán, nuestro vencedor. Está el príncipe Jesús, y con tu gracia te Él está, aleluya, igual. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren quedarse en el camino? Ninguno, aleluya. Todos lucharemos hasta el fin, ¿sí o no, mis hermanos? Digámoselo cantando, hasta el fin lucharemos, mis hermanos. Al Señor yo le quiero servir. ¿Por qué? Porque sé que Él me puede salvar. ¡Sí, aleluya! De llevarme a vivir. ¿Dónde? Donde siempre le pueda mirar. ¡Dígale! He peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar, pues yo siento nacido de su amor, no me quiero apartar. ¡Dígale! Y he peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar todo lo que tendré que sufrir. Que tendré que sufrir. Tú no se podrás comparar. ¡Gloria, aleluya! A su novia le tendrá que dar. Por eso le digo, he peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar. ¡Gloria! Me he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar la ya está. Para usted, mi hermano, que luche hasta el fin. El Señor justo juez me dará gloria en el día que tendrá que venir. Mientras tanto yo sigo peleando la batalla. Vaya, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. ¡Gloria, aleluya! Solo espero que me vengas a llevar. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. ¡Sembraré! ¡Sembraré! ¡Aleluya! ¡Sembraré! 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 ¡Viva mi mente! ¡Aleluya! ¡Sembraré! ¡Sembraré! ¡Al hallarme en la casa de Dios! ¡Sembraré!
cuán es sensible la doctrina de perdón. ¡Sembraré! ¡Gloria, aleluya! Dejaré el resultado al Señor. ¡Vamos sembrando, mis hermanos! De amor, secaré, secaré al hallarme en la casa de Dios. ¡Gloria, aleluya! Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a que nos den las ofrendas como parte del servicio. Padre celestial, Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre amado, esta mañana, por esta gran oportunidad que nos da el Señor Jesucristo de recolectarnos las ofrendas, porque sabemos que es parte del servicio, Señor, parte de tu palabra, Padre amado. Señor, provee los medios para poderlo hacer, y aquel que está como hacerlo y uno lo haga, es tu revelación en su corazón, Señor, porque es de esa manera, Padre, que cumplimos con el santo mandamiento de los diezmos y las ofrendas. Queremos hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El gran amor de Dios que a mi vida vino un día cuando nada era yo. Su amor se manifestó fue la gracia de Dios que entre muchos me escogió para caminar en las cuerdas me han caído, en lugares deleitosos, y hoy puedo alzar mis ojos y ver cuán sublime ha sido la gracia del fue la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios que tornó mi corazón a la fe original. De los hijos de Dios, lo pidió los misterios. Aleluya. Las cuerdas se han caído en lugares deleitosos y hoy puedo alzar mis ojos y ver cuán sublime ha sido la gracia del Señor. Aleluya.
gloria al Señor. Vamos a leer las peticiones y orar por ellas. Dice aquí, le damos una bienvenida a Luisa y su hijito. Dios la bendiga, hermana, bienvenida. Nos alegramos teniéndola aquí con nosotros. Que Dios bendiga su corazón, que Él llene toda expectativa. Bienvenida. Bienvenida, hermana Virgelina. ¿Está aquí la hermana Virgelina? Bueno, no la veo, pero que Dios la bendiga. Sabemos que ella ya vino. Que Dios la bendiga a ella. En el nombre de los hermanos y de las hermanas y hermanos del tabernáculo, le deseamos un feliz cumpleaños a nuestra hermana María Alejandra. Dios la bendiga, hermana, que cumpla muchos años más de vida en los caminos del Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te doy por tus maravillas, gracias por un día más de vida y por un año más que le das a María Alejandra, que el Señor sea guiándola. Amén. Oración por la madre del hermano José, está todavía delicada de salud, que sea la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, hermanita María Alejandra, que Dios llene su vida de su espíritu. Feliz cumpleaños, hermano. ¿Cómo amamos a nuestra hermana? Qué bueno es amar con ese amor que Dios nos amó. Padre Celestial, Señor Cristo, levantamos estas peticiones, Señor, ese trono de gloria y misericordia, Padre amado, dándote gracias, Señor, por haber traído a nuestra hermana Luisa sana, salva, a este lugar, Padre amado. Nos agrada, Señor Cristo, saber que ella está aquí, Padre amado, para seguir alimentando su corazón con ese pan de vida que desciende del cielo. Gracias por el cumpleaños de nuestra hermanita Alejandra. Gracias, Señor, por la traer de regreso a nuestra hermana Alejandrina. Que Dios la bendiga donde quiera que esté. Gracias, Señor Cristo, porque sabemos que tú conoces la condición en que está la señora madre, nuestro hermano José. Que tú seas, Señor Cristo, bendiciéndola. Si la tienes, Señor, para vivir más años de vida, Padre, pedimos esta mañana, clamamos a ti, Señor, ante ese trono de misericordia, Padre, que la levantes, Señor Cristo, de ese lecho, que les des una vida, Señor Cristo, sana, Padre amado, en lo que le queda de sus años, Padre celestial, y que todo sea para testimonio, para honra y gloria tuya, Padre amado. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre amado, suple cada necesidad, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, como el tiempo está tan cortito ya, vamos a seguir alabando al Señor. ¿Cuántos tienen una patria que le espera más allá? Vamos rumbo a esa patria, mis hermanos, y está la seguridad de nuestro corazón que vamos a llegar. Hay una patria, todos con alegría. Hay una patria que Cristo ofrece y quiere darnosla por él. Hay una patria que te espera, mi hermano. ¡Gloria! Y allí llegaremos con Jesucristo. Pero sin fe no podemos verla. Pero sin fe cantar, pero sin fe podemos tenerla, pero sin fe no podemos llegar. Allí cantaremos con palmas en las manos, allí cantaremos por la eternidad, allí cantaremos con palmas en las manos. Allí cantaremos, gloria, aleluya. Allí cantaremos con gozo al eterno. Allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con gozo al eterno. Allí cantaremos por la eternidad. Bendito sea Jehová la roca, por toda la
eternidad. Y es Cordero, aleluya, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra yo esperaré, yo esperaré, y mi confianza en ti pondré. Dígale, oh gloria, gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Si roca en tempestad, Jesús es roca mía. Si viene vendaval, Jesús es mi sostén. Si parece naufragar mi barco en alta mar, Jesús mi salvador me guía. Dígale, te seguiré, Señor, te alabaré, Señor, y cantaré la gran canción, pues solo en Cristo hay salvación. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor Jesucristo! Vamos a decirle al Señor esta mañana para escuchar su palabra. Vamos a poner de pie. Le decimos mi día en el Calvario. Un gran escultor halló una cruz con Jesús allí crucificado. La gente al pasar no vio nada especial en aquella llora del Calvario. Pero un hombre fue a los pies de aquella cruz y arrodillado desde allí miró a Jesús, pero sus manos no las pudo contener, porque esa era la forma de mirar. Dígale, Señor, quiero a mi día en el Calvario, morir allí a esta vida de pecado, amarme hasta que pueda yo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El más grande evento a la humanidad fue aquel gran día en el Calvario, donde el mismo Dios fue quien descendió y al morir pagó el precio del pecado. No había nadie para ir en su lugar. Fuimos echados de la gloria celestial, pero él camino proveyó. Aleluya. Y por su sangre ahora podemos regresar. Aleluya. Señor, quiero mi día en el Calvario, morir allí a esta vida de pecado.
levantarme hasta que pueda yo decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No levantarme hasta que pueda yo decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya, aleluya. Rostro inclinado mientras oramos y nos encomendamos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, Padre amado y Señor de la gloria, invocamos tu santo nombre en esta mañana, en acción de gracias. Oh Dios, reconociendo tu bondad, tu grandeza y misericordia, encomendándonos en tus preciosas manos y confesando nuestros pecados ante tu trono de gracia. Señor, reconociendo de que somos mortales y fallamos a diario, pero también cada día son nuevas tus misericordias. Padre, nos hemos dado cita en este lugar porque hemos creído tu palabra. Estamos aquí convencidos de que tú eres el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Y hemos venido aquí porque queremos ser mejores, mejores adoradores, mejores siervos tuyos, mejores hijos, mejores padres, mejores ciudadanos, Señor. Padre, ayúdanos a hacerlo, Padre. Nos encomendamos a ti en esta hora. Y gracias por tu misericordia. Gracias por la promesa de tu venida. Gracias por rescatarnos del mal y por salvarnos del pecado y traernos a vida en Cristo Jesús. Padre, bendecimos tu segunda venida y ayúdanos a prepararnos para ella, Señor. Danos la humildad para aceptar las cosas como tú las has programado, Señor. Y también danos el valor para vivir en este mundo que se cae a pedazos. Bendice tu palabra en esta mañana. Y nos encomendamos a ti, Señor de la gloria, con temor y con temblor, bendiciendo el Estado de Israel. Bendito sea el Estado de Israel. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. En el libro de Romanos, capítulo 9. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 9, verso 6 al 18, y así leemos la palabra en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne,
son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios bendiga su palabra. Puede saludar a su hermano que está a su lado y dígale: Dios le bendiga, peregrino. Dígale: qué bueno verle, bienvenido. Dele la bienvenida a su hermano que está a su lado. Dígale: bienvenido mi hermano, bienvenido mi hermana, Dios le bendiga. Dios le bendiga, qué bueno verlos acá. Shalom para todos. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Dios le bendiga a mí. Antes de tomar asiento, queremos orar por una Biblia que se ha traído aquí. Y queremos dedicarla para la lectura, para los espirituales, para que el que lea la palabra halle en ella revelación. Muchos podemos leer la Biblia, pero pocos extraen de ella la esencia, la revelación por el cual está escrita. La palabra en usted tiene que tener un lugar especial. La Biblia tiene que usted tenerla respeto, porque es la palabra escrita de Dios. Dedíquele un lugar en su casa, en su vida, en su corazón, y téngala como un libro sagrado. Amén. Rostro inclinado mientras oramos. Amado Padre Celestial, quiero consagrar, dedicar esta palabra escrita bajo el nombre tuyo, Padre Celestial, el nombre del Señor Jesucristo. Padre, que aquel lector que la vaya a exprimir, que pueda hallar de ella la revelación y con ella la vida y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que en ella halle el mensaje, halle su elección, Señor de la gloria, y que ella pueda hacerse vida en cada corazón. La consagro y la dedico en lectura para los hijos tuyos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga esta palabra. Pueden tomar sus lugares. Sea cada uno de ustedes muy bienvenido. Le damos gloria a Dios Todopoderoso. Saludamos a todos los hermanos que se encuentran en la audiencia visible y los hermanos que están conectados o que se ven el servicio en diferido. Esta semana, mañana, si es la voluntad del Señor, podremos tener la oportunidad de instalar los equipos para la transmisión de internet.
Ya hemos hecho los contactos, el contrato, así que si Dios nos ayuda, para el próximo domingo tendremos conexión en directo. Nuestro hermano Julián está programado para una cirugía hoy. ¿Dónde está José Daniel? ¿Está tu papá en el médico, verdad? ¿Con mamá? Bien, estamos orando por él, es una cirugía ambulatoria. Así que él no está aquí, solamente es porque tiene una cirugía, algo sencillo. Nuestra hermana Alejandrina, como que ya también llegó de África, la próxima semana estará con nosotros. Así que damos gracias a Dios por haberla llevado y traído. Damos también la bienvenida a nuestra hermana Luisa, ella es la hija de nuestra hermana Ligia, Dios la bendiga. A ella con su esposo y su pequeño bebé. Ella llegó el viernes y gracias a Dios, yo creo que Dios la trajo con nosotros. Es la mano de Dios. Esperamos que Dios la establezca y la mantenga alrededor nuestro. Ella sea de bendición para nosotros y nosotros para ella también. A medida que el tiempo va pasando, queremos ir colocando las cosas en orden y yo soy un hombre vigilante en las cosas. Primero dejo que la gente se equivoque una y dos veces y luego llego allí y le digo, cuidado que te estás equivocando o tengo que corregir. Nunca caigo de una, nunca me ven usted persiguiendo la gente, sino que dejo que la gente viva su experiencia y luego entro yo a ayudarle para conservar su testimonio y su orden. En este caso, llevamos ya 3 o 4 servicios en este lugar y he visto mucho movimiento en este lugar. Se ve que no se ha tomado el respeto adecuado a este lugar. Estamos muy cómodos, muy amplios. Pero quiero que sepa de que este lugar es un lugar de respeto, de quietud. Ahí dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Entonces, ya he hablado con los músicos no tienen que estar separando de aquí a la parte de atrás y a meterse en los bolsillos y a moverse, como si esto fuera aquí un bar. No, quietecitos, cada uno de ellos, todo el gobierno de la iglesia, quietos, porque todos estamos en la palabra y necesitamos ser alimentados, amén. Así que los diáconos, por favor, le ponen cuidado a los músicos, son los más inquietos, más nerviositos. Tengo que estar encima de ellos, templándoles, porque siempre lo he dicho, lo he dicho públicamente, ¿qué grupo de músicos no ha sido un problema en una iglesia? Amén. También quiero hablar con los padres, por favor. Tengo en lista unos 4 o 5 jovencitos que han cogido en medio del culto de ir 3 veces y 2 veces al baño. Se ve que no les importa cuán lejos quede el baño, para ellos mejor, y están entra y salga como de desestrés, y por ahí no va la cosa. Tenemos la oportunidad de ir al baño antes de que el servicio empiece y después de que el servicio termine. Si usted vigila a sus hijos, usted como papá que lo conoce, usted lo pone a jugar y le da 4 o 5 horas sin ir al baño. Piense usted en eso. Se le olvida el baño. Pero qué curioso que en culto se le activa las ganas de ir al baño en cada momento. Entonces le pido por favor al padre o a la madre que aprenda a conocer su hijo y a discernir si es necesario realmente que él esté yendo al baño en cada momento. Si está enfermo, llévelo al médico o tráigalo para que se ore por él, pero no se deje usted manipular como mamá, como papá del niño, causando aquí desorden en este lugar. Amén. Los hermanos que tienen una edad avanzada, lo entendemos. Cuando ya pasa uno de 50, 60, 70 años, los retenedores se averían
Entonces es necesario cada ratito estar al baño. Entonces, por favor, se hacen en la parte de atrás y eso es totalmente comprensible. Pero tengamos, por favor, respeto de este lugar. Amén. Bien. Una vez dicho esto, ya lo segundo es la disciplina o el llamado de atención de manera fuerte. Porque en este lugar hay que tener disciplina y orden. Amén. Bien, advertidos estamos. Saludamos a los hermanos que están fuera en todos los países donde se conectan con nosotros, en Noruega, en Inglaterra, en Londres, en Luxemburgo, en Italia, en Francia, en Holanda, en Centroamérica, en Estados Unidos, en África, Ecuador, Brasil, Venezuela, Chile y Colombia. A todos Dios les bendiga. Ayer recibimos una noticia. Estaba pensando yo, ayer dije yo, qué raro, este año se está muriendo la gente que conozco, ¿no? Y recibimos una noticia triste, una noticia no es una gran noticia para alegrarse. De un lado uno podría decir gloria a Dios, pero del otro lado uno no puede decir eso. Porque no sé si algunos de ustedes conocieron a un hermano que estuvo por aquí hace un par de años conmigo, nuestro hermano Romaldo Ríos. ¿Cuántos se acuerdan de él? Él es un pastor en Colombia, en el centro de Colombia, en Armenia. Y ayer me llamaron que su esposa había caído enferma y el viernes en la mañana se murió. La hermana se llama Nancy Arévalo, ella es una hermana que es también es hermana del copastor del Tabernáculo de Bogotá. Y pues al hermano Romaldo lo conocemos, o algunos lo conocemos, y entonces pues me cogió de sorpresa la noticia, porque ella es una hermana joven todavía dentro de lo que cabe. No se le conocía ninguna enfermedad común, algo que la estuviera afectando. Y según lo que yo entiendo, ella fue el lunes, su esposo la llevó al médico y a hacerle un examen. Y en el examen que le iban a hacer, le estaban sacando un poco de fluido del páncreas, se llama una biopsia, para determinar de dónde provenía un dolor o una debilidad que tenía. Y ella fue enviada para la casa el lunes y empezó mal, empezó como que se quemaba algo por dentro y no retenía nada de alimento, ni lunes, ni martes, ni miércoles. Y ya por ahí el jueves el hermano decidió llevarla al médico y la vieron muy grave y la ingresaron, la dejaron de una vez ingresada. Y el viernes en la mañana le dijeron al hermano que había tenido una infección en el corte que le sacaron en el páncreas, una infección, y que estaba muy grave, muy grave. Y ella quedó muy débil, no comía nada.
Y el médico le dijo el viernes en la mañana que no había nada que hacer por ella. El hermano hizo lo que haría cualquier hombre por su esposa: orar, meditar, leer la palabra, clamar, reclamarla. Y pasó el domingo en la UCI, perdón, pasó el viernes en la UCI, y en la noche él fue al culto. Después del culto, me imagino que se iría para el hospital, y la hermana murió. Entonces, pues es una sorpresa para muchos, para mí, porque no es... Yo le digo a los hermanos que hablan conmigo y me hacen la pregunta, y me dicen: hermano, pues gloria a Dios que se fue a descansar. Pues sí, pero no es así tampoco. No es gloria a Dios porque el hermano quedó sin su esposa. Porque el hermano tiene un ministerio. Él es un pastor, es que él necesita a su esposa. Él está sufriendo, él está solo. Amén. Entonces, si hay un hombre y hay una dama y el Señor decide llevarse su esposa, pero el hombre no tiene un trabajo donde la necesite a ella, o no tiene una función ministerial, pues uno dice: pues bueno. Pero es que el hermano está sufriendo. El hermano está sufriendo, el hermano está clamando, el hermano está desolado, el hermano está... Yo pienso que el hermano está desesperado, está mal. Y mi corazón está con él. Amén. Bien, ella, la hermana, se fue para la eternidad, pero él está mal. Sus hijos, sus tres hijos están llorando, sufriendo, padeciendo. Toda una iglesia, toda una congregación. Amén. Él fue llamado con ella al ministerio. Entonces, nuestro deber es orar, y no es tan fácil. No es decir: bueno, el muerto lo volvió al valiente. No es tan fácil, hermano. Eso no es fácil. Porque yo sé que para su trabajo pastoral él la necesita. Amén. Entonces, no nos debemos relajar, porque es que no sabemos cuándo le toca a usted y cuándo me toca a mí. Yo siempre lo he dicho: no, yo no sé si yo amanezca vivo mañana. Es que yo no sé eso. Entonces, ahí donde debemos de estar listos y preparados, porque yo no creo que él haya llevado a su esposa consciente de que se iba a morir en el hospital. Yo creo que el hermano Romaldo no pensaba eso. Él dijo: va a llevarla a un chequeo médico y todo va a salir bien. De hecho, el examen le salió bien, la biopsia le salió bien. Esas son las preguntas que a veces nosotros nos hacemos, que no las comprendemos, pero sabemos que detrás de todo está el Señor. Solo nos queda orar por la familia Ríos Arévalo, por sus hijos, por su congregación y por nuestro hermano Romaldo, que yo sé que ahora no la está pasando nada bien, porque solamente uno que trabaja en la obra del Señor sabe lo útil y lo necesario que es tener su compañera a un lado. Amén. Es prácticamente uno quedar mocho. La mitad de uno está en ella. O sea, que Dios nos ayude a discernir y a entender por qué suceden las cosas y para qué. No vamos a cuestionar a nuestro Dios, no lo vamos a hacer, no, jamás. Pero dice que es una prueba muy grande para Él en esta hora. Amén. Así que sus oraciones por la familia, y que Dios le dé fortaleza a nuestro hermano allá. Nuestra hermana Nancy se fue adelante. Ella está allá en la presencia de nuestro Señor Dios Todopoderoso.
Vamos a ir a la palabra. Libro de Romanos, capítulo 9. Romanos, el capítulo 9, verso 6. Y 7. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Amén. La Biblia dice esto porque si Abraham tuvo a Isaac, pero también tuvo a Ismael, y era hijo de Abraham también. Entonces, no todos los que son hijos de Abraham son hijos de la promesa o son hijos de Dios, sino los que vienen por Abraham y por el linaje de Isaac. Ellos hacen parte de la promesa. 7 y 8. Sino por descendientes, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Por qué? Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Sigamos. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por las obras, sino por el que llama. 11. Se le dijo. 11. Pues no habían aún pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Bien, la semana pasada estábamos hablando, queremos continuar hoy, sobre el tema del profeta, escuchando, reconociendo y actuando. Todo esto basado en la palabra de Dios. Bien, la escritura nos narra dos personajes y se ve que el tema ha causado inquietud y preguntas. Esta semana he recibido varias preguntas acerca del tema, porque a veces se vuelve como inconcebible que dos creyentes tan buenos como Isaac y Rebeca, consagrados y elegidos, hayan tenido dos hijos, uno Esaú y otro Jacob, uno bueno y otro malo. El que parecía malo resultó siendo bueno, y el que parecía siendo bueno resultó siendo malo. Entonces se vuelve ahí como una cuestión. Ahora dice la escritura en el verso 11 que no había ni aún nacido y no habían hecho ni bien ni mal. Amén. Pero ya Dios había aborrecido a uno. En otra versión dice que lo detestó. En otra versión dice que lo odié. Amén. Dice, no había ni aún nacido y ya lo estaba odiando. Ahora, ese que Dios estaba aborreciendo o estaba odiando, dice el mensajero, es
era el creyente que mejor se portaba, o era la mejor persona de la familia. Amén. Y este que amó era Jacob, significa suplantador. Entonces surge la pregunta, surge en nosotros: ¿cómo es que Dios puede odiar a un niño? Y dice la Biblia que no había hecho ni bien ni mal. No había hecho nada. O sea, sin razón alguna, y Dios ya lo había odiado. ¿Dios puede odiar? Pues ahí está el texto. ¿Dios puede aborrecer? Pues léalo. Amén. Ahí está la palabra. El tema nuestro en esta mañana es escuchando, reconociendo y actuando. Amén. A veces escuchamos y entra confusión en nosotros, y le dije la semana pasada, y nos bloqueamos, no avanzamos más, nos estancamos, no crecemos más nosotros, ¿verdad? Bien, reconocer, escuchamos, reconocemos. La palabra reconocer, ¿qué es reconocer? Reconocer viene de aceptar, reconocer viene de investigar o observar, explorar, contemplar, considerar, mirar, vigilar, admitir las cosas, aceptar las cosas, es reconocer las cosas. Y luego, seguido de eso, actuamos. Amén. Vamos en el camino nosotros de la fe, y a veces nosotros en nuestra inocencia entramos al camino de la fe, nosotros entramos al camino de la palabra, y la cosa se pone tan buena que nosotros quisiéramos evangelizar a todo el mundo. Amén. Queremos evangelizar y queremos hablarle al uno, hablarle al otro, le hablamos al uno, al primo, al tío, al abuelo, al tatarabuelo, a todo el mundo le hablamos, y nos frotamos las manos porque qué bueno. Pero se está descuidando usted mismo. No sé si está claro. Queremos darle el evangelio a todo el mundo. Eso está bien. Amén. Gloria a Dios. Pero todo tiene su tiempo. Porque lo que usted primero necesita es favorecerse usted mismo, mejor, fundamentarse usted mismo, para que cuando usted hable, eso tenga fuerza. Amén. Eso usted tenga fuerza, para que usted no sea luego hallado por en vituperio. No sé si está claro. Estos dos jóvenes, ¿estamos aquí? Esaú y Jacob. Dice el mensajero, dice dos personas, los dos religiosos, ¿estamos aquí todos? Los dos religiosos, los dos adoradores, los dos creyentes, más uno era carnal y el otro era espiritual. Amén. Miremos, por favor, hermano Marino, verso 12. Se le dijo:
El mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, el mayor era, yo me estoy devolviendo porque quiero entrelazar el tema con el de la semana pasada, era Esaú. Esaú era el mayor de los hijos de Isaac. Amén. Esaú tenía el derecho legal de reclamar la bendición del padre por ser el mayor. La semana pasada les dije, la primogenitura era el derecho de ser el primer hijo de la familia. Hereda la autoridad, hereda las posiciones, hereda la bendición del papá, hereda la voz del padre, la firma del papá. Sería el sustituto después del padre. Amén. Bien. Eso era Esaú. Ahora, Esaú no le importaba mucho eso. Y entonces Jacob, que venía detrás, quería eso, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. Lo vimos la semana pasada. Jacob quería eso. Y Jacob luchó por eso. Amén. Ahora, el mensajero nos enseña a nosotros aquí que cuando uno le ve la importancia a recibir la bendición de Dios, uno no le importa qué le toque hacer. Amén. No le importa qué le toque hacer para obtener esa primogenitura, o digámoslo así, esa bendición. Ahora, más adelante les voy a decir qué significa eso. Quiero ir despacio en esto. Verso 13. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Siga. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Siga. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bien, aquí ya vamos entrando en lo siguiente. Apliquémoslo para nosotros. Dice la escritura: no es del que quiere. Usted puede leer todo el día la Biblia. Amén. Usted puede venir a todos los cultos, no perderse ni uno, y pagar todas sus ofrendas y sus diezmos. Todo eso está bien. Mas eso a usted no lo hace salvo. Amén. A usted no lo hace salvo ser un buen religioso. El asunto aquí depende de una elección. Amén. Es, llámelo elección, llamado o predestinación. ¿Sí está bien? Bien. Jacob y Esaú. Dice el mensajero: Jacob, creyente, religioso, como Esaú, creyente, religioso, más uno era carnal y el otro espiritual. ¿Estamos allí? Bien. En el llamado que Dios le hace a usted,
En el llamado que Dios le hace a usted, y esto quiero que se centre bien aquí, el Señor no se fija en la clase de vida que usted tuvo. A Él no le importa eso. Cuando se trata de llamar a una persona, Dios no mira y dice, yo voy a elegir a este, yo quiero saber si este fue buena gente, si este era santurrón, si este nunca metió la pata, si nunca la probó, si nunca se emborrachó, si nunca fumó. No, Él no mira eso. Él no mira qué tan bueno haya sido usted, qué tan puritano. A Él no le importa qué tan malo haya sido usted. Él no toma en cuenta ni lo bueno ni lo malo que haya sido usted. A Él no le importa lo podrido o lo ramera o lo asesino o lo adúltero o lo fornicario o lo santurrón o lo religioso. A Él no le importa su pasado. A Él no le importa eso. Amén. Él ve más allá de eso. Él lo que está viendo en usted es lo que usted puede llegar a ser para Dios. Bien, no lo que fue, sino lo que usted puede llegar a hacer para Dios. No la porquería que usted hizo en el mundo, no, sino ¿quién es usted en realidad en el interior, por dentro? ¿Verdad? Verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Siga. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Amén. Dios ve a su hijo, ve a la persona y lo llama. Y si ha sido malo, a Él no le importa. Yo lo arreglo. Amén. Yo lo arreglo. Pero vigile usted esto. A partir de ahí, ¿estamos aquí todos? Aquí quiero empezar en esta mañana. A partir de ahí, de ese llamado, usted juega un papel especial en la nómina de Dios. No de ahí para atrás. Amén. Porque Dios tiene misericordia, perdóneme, de al que le dé la gana y lo saca del fango, del lodo, y le perdona lo que tenga que perdonarle, y le restaura lo que tenga que restaurarle, y le borra lo que tenga que borrarle, sea ramera, prostituta, lo que sea. Él no toma en cuenta eso. Amén. Y nos emocionamos cuando escuchamos, ¡ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! Por la grandeza de Dios. Pero a partir de ahí, no sé si está claro, ahí es donde ya el agua nos llega al cuello. Porque es a partir de ahí. Yo me quiero quedar aquí un poquito. A partir de allí, usted tiene que ser diferente. Amén. Ya no hay muchos amenes, ¿no? A partir de ahí, usted tiene que mostrar ¿cuánto le importa la primogenitura? Amén. Vamos a entrar. Página 5, extracto 19.
El hombre y la mujer espiritual de hoy, los elegidos y predestinados por Dios para vida eterna, si tienen que desprenderse de todo lo que poseen, si deben quitar su nombre de los registros de todas las iglesias del país, siguen queriendo la primogenitura, eso es lo único que les importa. Necesitan obtener esa primogenitura, eso es todo. No importa cómo ni a qué nivel deben llegar, si hay que ir al altar y llorar, si hay que correr por el lugar, si hay que regresar y arreglar las cosas, o vender lo que poseen, o dar todo lo que tienen y convertirse en peregrinos y extranjeros, eso no les importa. Ellos quieren la primogenitura, eso es todo en lo que están interesados, la primogenitura. No los culpen, ellos no pueden evitarlo, porque son predestinados y elegidos para eso. ¿Amén o no? Repito, para los infantes, ¿qué es la primogenitura? La primogenitura es el privilegio de recibir la elección de Dios, la bendición de Dios sobre su vida, el derecho a el Padre, el derecho a el Padre. ¿Sí está bien o no? Cuando uno se da cuenta que es un primogénito, o que Dios le entregó a uno ese derecho, no sé si está claro, uno modela, uno quiere ser de ejemplo, uno quiere honrar a su padre, uno quiere sacar el nombre del padre en alto, uno no quiere avergonzar a papá, uno no quiere darle problemas al padre, uno quiere parecerse a él, uno se siente orgulloso de ser el primogénito, uno es un hombre de ejemplo. No sé si está claro. A partir de, no sé si está claro, a partir de, cuando uno acepta que la bendición de Dios está en uno, uno se esfuerza para llevar el nombre de su padre en alto. Hermano, es muy difícil entender esto. ¿Estoy hablando muy, muy alto o está bien? ¿O bajo? Yo lo veo tan fácil, hermano. No hay que ser un letrado para entender que si uno es electo, o que si el Padre lo vio a uno con gracia y misericordia y le dijo: vea, a mí me place a ti llamarte y darte mi bendición. A partir de ahí empieza uno a jugar un papel especial en la nómina de Dios. Uno se vuelve un agente, uno se vuelve un embajador, un representante, la luz, el que va a correr con el apellido, el que va a hallar el buen nombre de Dios en alto. No sé si está claro. Uno asume la responsabilidad de ser un buen creyente, porque uno quiere honrar a su padre. Uno no quiere ser problema ni vergüenza a la sociedad, a la comunidad o a la fe. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Miremos. Dos personas
el carnal y el espiritual. El carnal, dice el mensajero, busca algo brillante. ¿Estamos aquí? ¿Todos aquí, por favor? El carnal, el creyente carnal, que también es creyente religioso, busca algo brillante. Busca siempre algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Dígame algo nuevo. Algo brillante. Así dice el profeta, algo adornado. Dice el mensajero, una gran iglesia. No una iglesia pequeñita, no un rico, no. Una grande iglesia. Nosotros allá somos 1,000 o 2,000. Amén. El carnal piensa que es grande porque tiene una grande iglesia. Dice el profeta que el carnal busca un gran pastor intelectual, hombre famoso, recorrido por todas las naciones. El carnal, eso lo hace a él grande. El espiritual es una persona quieta, de paz. Dice que adora sin emociones. Adora sin emociones. El creyente espiritual, amén, escucha, reconoce y actúa. El espiritual no le pone pegas a nada. No. El espiritual no se bloquea. Y aquí el Señor, ¿por qué dijo esto? Y aquí el Señor, ¿por qué dijo lo otro? ¿Y por qué el pastor hizo así? ¿Y por qué el pastor hizo allá? ¿Y por qué es que a él sí y a mí no? El espiritual no compara, no repara. A él solo le importa lo suyo, su llamamiento. Él no está preocupado por si él fue llamado. No. El espiritual no se preocupa si en el llamamiento hay 500 o 1,000. No le preocupa sino lo suyo, su predestinación. Solo él quiere llevar el buen nombre de Jesucristo en alto. Él, el carnal, dice, bueno, ¿y por qué al hermano Marino le dieron el pedazo de carne más grande? ¿Por qué? ¿Y por qué a mí me sirvieron más poquito y no me dieron a repetir? ¿Por qué? ¿Y por qué al hermano Marino le pagaron el sueldo de todo el día y trabajó solamente una hora? Y yo trabajando todo el día y me pagaron más poquito. ¿Por qué? El carnal hace eso. Amén. Todo lo está preguntando. Todo lo está reparando. ¿Y por qué al pastor sí? ¿Y por qué a este no? ¿Y por qué el carnal es así? Amén. Es muy fijón. El carnal es muy fijón. Ojo de gata, fijón. Pero el espiritual solo se preocupa por agradar a Dios. El espiritual no le preocupa si el uno vino, el otro vino, no. Él sabe que todo está en el plan divino. Todo tiene un propósito, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos? Bien. El espiritual, el creyente espiritual no es un problemático en la fe. No. Si a él le toca dormir en un colchón de plumas, duerme. Pero si le toca dormir en una piedra, duerme. Para él no hay problema. Si hay que comer un buen pedazo de caviar, bien, una buena cosa, bien, se la come y la goza. Pero si hay que comer pan con agua, come. No hay problema.
El espiritual es así. Si hay que estar en un buen sermón de sanidad divina, amén. Él está. Pero si hay que estar en una enseñanza, amén. Él está. No hay problema. El espiritual discierne las cosas espiritualmente. ¿Verdad? Gloria al nombre del Señor. Libro de Romanos, capítulo 9, verso 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Amén. Nuevamente el 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección. Elección. Conforme a la elección. Amén. No por obras, sino por el que llama. Mire, hermano, si fuera por obras, si Dios tuviera que llamar a las personas por las buenas obras, entonces la gloria sería la suya. Ah, claro. Lo llamó porque nació en cuna pentecostal y siempre echándose la bendición. Y claro, lo llamó porque él se estaba preparando para que lo llamara, pues así cualquiera. Entonces la gloria sería la del hombre. O sea, él, digámoslo así en español, él, el hombre, se ganaría el llamado. Amén. Él se ganaría el llamado, el hombre. Pero cuando es Dios el que llama, y lo llama a usted sucio, y lo llama a usted pecador, y lo llama a usted inmundo, usted está podrido en el pecado, y Dios es el que lo llama, a usted lo llama, entonces la gloria ¿de quién es? Dios coge un vehículo, una chatarra podrida, con el motor roto, estrellado y sin pintura, sin electricidad, sin embriague, lo llama, y Dios lo llama y lo mete en el taller espiritual de Dios, y le restaura el motor y la parte eléctrica, la pintura y el embriague y ruedas nuevas. Entonces, qué mecánico tan bueno, hermano, qué buen mecánico, gloria a Dios, hermano. ¿Me presentas el mecánico? Claro, con mucho gusto. Se llama Jesucristo. Él fue el que restauró mi coche. Aleluya. Pero no, yo nací y nunca ni un arañacito. No, pues que yo siempre me cuidé. Amén. Nunca me contaminé, nunca la fumé, nunca. Yo me cuidé, yo me guardé, yo me preparé. Ah, pues qué tremendo hombre. Entonces, ¿la gloria de quién es? El hombre. Dios es el que lo restaura a uno, ¿verdad? Dios es el que lo llama a uno. Usted no se llama solo. Dios lo llama a uno y no le toma en cuenta a uno su pasado. Eso es misericordia. Tendré misericordia del que tenga misericordia, no por las obras, sino por mi elección. Amén. Bien. Ahora, libro de Mateo, quedan 20 minutos. Mateo, capítulo 7.
verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A ver, todos aquí. No todo el que quiera, no todo el que diga que cree, no todo el que lee la Biblia, no todo el que diga que cree este mensaje, no todo el que se bautice en este mensaje. Predestinación no es bautizarse en el mensaje, no es eso. No es ser llamado al mensaje, eso no es predestinación, eso no es así. Aquí hay mucha gente que entró aquí de rebote. En mis 20 años de experiencia me he dado cuenta que mucha gente entra y sale, entra y sale, y hoy están en el mundo. Y no han dado el nivel, no han dado la talla. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace, o sea, el que actúa, el que actúa, escuchando, reconozco y actúo. 21. No son las emociones, hermano. No son los gritos, ni las patadas, ni los mordiscos. Es el que actúa. El creyente espiritual vive la palabra. Sin problema. Y dice el profeta, todos aquí, a ver, para que me arruguen la frente, dice, y se comprometen. Son creyentes con compromiso. Yo no me comprometo con nadie. El creyente espiritual tiene compromiso. 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bien. Entonces, a partir, ¿estamos todos aquí? A partir de que usted, Dios lo llama, eso se lo explicaba ayer a, creo que era mi esposa, a partir de que a usted Dios lo llama, usted siente un llamado de Dios, en usted se despierta un deseo, en usted se despierta un deseo por dentro, y es de hacer la voluntad de Dios. No una manufactura, no una emoción, sino que a usted en su corazón le nace hacer la voluntad de Dios. O sea, usted vive la palabra de manera fluida. Viene ataques, dice el profeta, viene ataque del diablo, y a usted, con la ayuda y la bendición de Dios, usted pelea la batalla y se desprende del mundo. No está mordiéndose las uñas ahí. No, tranquilo. No es como el hombre que ve una mujer por ahí mal vestida y entonces ya está derretido. No, hermano. Usted se desprende. Porque hay algo por dentro. El llamado a usted, ese jaloncito, esa predestinación que hay en usted, le hace a usted vivir la palabra. A esa elección, o a esa bendición, o a esa primogenitura, la llamamos nuevo nacimiento. Amén. Miremos, verso 21.
No todo el que me dice Señor, Señor. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, no es porque aquí, no es del que quiere. No, no es del que quiere. Es de Dios que tiene misericordia. No es del que quiere. Amén. Es del que ha sido llamado. Usted tiene que asegurarse bien en esta mañana si usted es un llamado. ¿Yo soy un llamado o estoy aquí por el montoncito? ¿Estoy llenando la iglesia, calentando la silla, o yo soy un llamado? Porque si usted es un llamado, aquí entro, la predestinación se ve. Por sus frutos los conoceréis. No es que yo soy un predestinado, pero yo quiero ver los frutos dignos de un predestinado. Se ven, eso fluye. Su espiritualidad, su vida, su entrega, su consagración, su familia, su hogar, su casa. El predestinado, hermano amado, fluye. Vosotros sois cartas leídas, pancartas, luz para el mundo. Luz. El predestinado tiene que mostrar que es un predestinado. No se puede sentar ahí. Yo soy un predestinado. Y haciendo carriz. No, hermano. Si es un predestinado, usted se pone en orden. La palabra lo pone en orden. No sé si está claro. La palabra lo llama al orden. Dice la escritura: el que cree en mí obedece. Mire, cuando Jacob se dio cuenta de lo importante que era tener la primogenitura del padre y que el padre orara por él, él dijo: lo que me toque hacer. Y lo que le toque era lo que le tocara. Él sabía que él iba a una pelea a muerte. ¿Y lo logró? Ese que era mantenido, ese que no era sino una plaga en la casa, resultó siendo el que sacó la cara por la familia. ¿Cuánto le aman al Señor? Esa mujercita vagamunda, esa que era un problema en la casa, que se iba de noche, que se iba para la discoteca, esa plaga, cuando recibió el llamado, resultó sacando la cara por la familia. ¿Cuánto le aman? Qué bueno es Dios, ¿verdad? Aleluya sea tu nombre. No es del que quiere ni el que corre. Es por misericordia. Misericordia, llámelo usted predestinación. Póngale usted el nombre de el que llama, el llamado o la elección. Esa elección que Dios le hace a usted, Dios le dice: mano, venga para acá, venga. Cuando Dios lo llama y dice: usted, venga. Eso es elección. Usted. No, el que está atrás. Usted. Esa elección a usted le sostiene. Cuando usted se da cuenta que usted es un elegido, usted puede cometer lo que quiera de errores en la vida. Esa elección te sostiene. Amén. Cuando Dios lo elige a uno, no lo elige a uno para dejarlo en mitad de carretera. Ahora, usted no está aquí, o sea, me explico. Usted no está aquí y usted me puede decir que por estar aquí Dios lo eligió. No. Su elección se ve, es lo que quiero que sepa. Usted tiene que ir. La elección, ¿sabe cómo es la elección? ¿Quiere que le diga cómo es la elección?
La elección es de menor a mayor, a mayor, mayor, a mayor y a mayor y a mayor. Usted todos los días va mejorando, 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 porque es Dios perfeccionando su obra. Usted no me puede decir que usted está elegido y está estancado y está a peor y a peor y a peor y meta la pata y meta la pata y meta la pata y meta la pata y meta problemas y problemas y problemas y manche la fe y úntese en el pecado y que un elegido. No. La elección va es de menor a mayor. Porque la palabra es luz y es vida en nosotros. Si usted es un elegido o un predestinado, usted se puede notar. Ve, yo antes hacía esto y ya no lo hago. Ve, yo hago, qué bueno. Pues Dios, gloria al nombre del Señor. Libro de Juan 10. Libro de Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz. Aleluya. Sencillo, un texto que usted lo da hasta de memoria, ¿no? Amén. Ah, sí, yo me lo sé de memoria, sí, está en San Juan 10, 27, pero vamos a aplicarlo, porque quiero saber si usted es un predestinado. Mis cabras oyen mi voz y se estancan. Mis cabras leen la Biblia por años y escuchan al profeta y no dan más de ahí. Así se le moran. Dice, usted no puede llegar a la iglesia, llega a la iglesia y ahí por años y la misma platita de siempre. No, eso es cabra. Pero mis ovejas oyen mi voz y actúan. 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Aleluya. Y me siguen. Amén. Dice la Biblia, me siguen, actúan, toman decisiones, mejoran, se superan, dan ejemplo o son luz. Mis predestinados escuchan, reconocen, son reconocidos, dice la Biblia, yo los conozco y actúan. 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Amén. Reconocer es conocer, es reconocer, aceptar. Yo las acepto, yo las admito. Escuchando, reconociendo y actuando. 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Amén. Gloria al nombre del Señor. Siga. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bien, con esto quiero terminar. Página 11 del mensaje, escuchando, reconociendo y actuando. El profeta dice así: pero aquella simiente espiritual de Dios viviente, aunque tenga que ser un peregrino, aunque deba ser un vagabundo, siempre causa separación. Esaú no permaneció mucho con Jacob. Tan pronto Jacob obtuvo la primogenitura, gloria a Dios, tuvo que irse.
Ahora le voy a aplicar esto. Eso trajo separación. A mí no me importa a qué iglesia pertenezca a usted. Si son carnales, aquellos con quien anda, con quien juega cartas, sus círculos literarios y otras cosas, cuando usted obtenga la primogenitura y le haya algo en su corazón que se sienta hambre de Dios, cuando reciba eso, de cierto habrá separación. La Biblia dice: salid de en medio de ellos, dice el Señor. Apartado, dice el Señor. Separación. La iglesia está en reposo. Vea, usted no puede seguir. Esaú fue un buen tipo de creyente carnal de hoy, que nunca puede vencer al mundo, nunca puede vencer las cosas del mundo. A él aún le gustan las fiestas y a las damas maquillarse y cortarse el pelo y usar ropas y morales, y a los hombres ir a las salas y fumar cigarrillos y contar chistes. Ese es el creyente, de tipo de creyente carnal, que no sabe ni tiene poder para acabar con el mundo. Dice el mensajero: ¿estamos aquí? Bien, vigile esto. La semana pasada les dije, todos aquí por favor, la semana pasada les dije, dijo Pablo: yo siempre queriendo hacer el bien, hago lo que no quiero. Dice: y hallo esta ley en mí, que cuando hago el bien, sirvo a la ley, pero cuando hago el mal, sigo a la ley de mis miembros. Y si lo hago, hallo que lo hago por el pecado que mora en mí. ¿Dijo Pablo o no? Bien. Entonces, dice el mensajero: estos dos espíritus están dentro de usted. Usted tiene una parte carnal y otra espiritual. Aparte de que esos espíritus están en la iglesia como individuos, creyente carnal, creyente espiritual, ahora esos espíritus también están por dentro de usted, en usted, por dentro, en una sola persona, en usted como persona, por dentro. Y por dentro de usted hay una guerra. Yo creo la palabra. Pero luego sus miembros lo traicionan. Y pa, pa, y la patada, y el mordisco, y pin, y pum. Dice: la hemos liado. Entonces hay una guerra entre el carnal y el espiritual. ¿Sí me están captando o no? Y usted vuelve, llega y reza, y vuelve y se pone otra vez espiritualito. Y me meto más sin problemas. Y yo voy a orar. Y luego viene un problema y otra vez, pa, 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 y otra vez. Si es así o no. Entonces usted está en esa lucha. Amén. Bien. Ahora William Branham dice que cuando usted recibe la primogenitura, usted recibe el poder de apartarse del carnal. O sea, usted vence el carnal que hay en usted. ¿Sí podemos captar o no? Por eso es necesario usted pelear todo lo que le toque por alcanzar la primogenitura, la bendición o el nuevo nacimiento de Dios. Es la única manera de usted acabar con ese yo carnal. Dijo William Branham: tengo en mi mente dos perros, uno negro y uno blanco. ¿Quién va a ganar? Depende de al que usted alimente más. Si usted se queda solito por ahí, en vez de orar y leer y consagrarse, usted se agarra el teléfono a chismosear por el Facebook y a meterse en la vida del uno y qué está haciendo el otro, y a publicarse sinvergüencerías y cochinadas sucias,
Si usted no alimenta el hombre espiritual, el carnal va a ganar. Sí, seguro que va a ganar. Y por eso son los problemas en los que usted se mete. Porque no aprovecha el tiempo que Dios le da a usted para alimentar el espiritual. Santifique su vida. Ahora, no haga como hacen muchos religiosos, hermano, me disculpan. Y no quiero ser malentendido en esto. Hay gente que coge como costumbre, antes de acostarse, coger la Biblia y la lee. Y parecen un hormiguero, ¿no? Eso es un hábito. Eso está bien. Pero no lo coja como de costumbre. Porque durante el día, ¿qué hace? O sea, no coja solamente la noche para leer. Ay, no, es que yo antes de ir a la cama tengo que leer. Un hábito. Se vuelve como un rezo. Se vuelve usted un rezandero. Como la viejita que le está dando vueltas a... ¿Cómo se llama? La camándula, ¿no? ¿Es camándula? O rosario, o camándula. Igual. La viejita chismosa del barrio, la que está sentada por la ventana mirando a ver quién pasa. Pero aquí dándole vuelta a la camándula. No se vuelva así, hermano. No coja el mensaje como un camandulero. No coja la Biblia como un camandulero a leerla por la noche y a la cama. No, ¡vívala! Ay, entonces el pastor nos está diciendo que no leamos la Biblia. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo es aplíquela. Léala en el día, léala en la mañana, léala por la tarde, léala en la noche. Pero lo que usted lea, aplíquelo. Pruebe que es un predestinado. ¡Viva la palabra! Amén. Usted no se crea creyente porque lee la Biblia todos los días. No se crea creyente porque viene a culto cada vez que las puertas se abren. No, hermano. Usted sea un predestinado porque la predestinación se ve en usted. Sus ojos, su rostro, su vida, su atmósfera, su ambiente, su luz, su humor. Lo puede notar. Hay gente que lee la Biblia todos los días, hermano, y uno no le da ganas ni de arrimarse, hermano, porque usted sabe que ya hay veneno, hermano. Enrósquese, a ver, enrósquese. Tiene amargura por dentro. Hay gente así, hermano. Conozco que lee la gente, lee el mensaje, lee la Biblia. Ay, no, se creen, hermano, los meros, meros. Ay, yo escucho al profeta directamente de las cintas. Ay, usted dice, uy, si eso es creyente, nunca lo quiero ser. Porque es que dan miedo, hermano amado. Gente de odio, gente llena de veneno. Y creen que porque leer la Biblia ya son salvos. No, hermano. La predestinación se ve. No le toma a Dios en cuenta su pasado. Pero a partir de ahí, dije esta mañana, a partir de que a usted le fue indicado el llamamiento, pruébelo. A partir de ahí, usted tiene que mostrar que es un llamado. Pero a partir de ahí es que Dios a usted le manda la factura de cobro. A partir de ahí, ¿le quedó claro, mi hermano? Miremos, Génesis capítulo 27. Con esto nos vamos. Verso 41. Génesis capítulo 27, verso 41. Dice el profeta lo siguiente antes de que el hermano lea. 27:41. Atentos. Escucha esto. Dice William Branham: vigilen ustedes. En el momento de que Jacob recibió la bendición de su padre para entregarle la primogenitura, dice Jacob huyó.
O sea, huyó fue que Jacob se apartó del carnal. ¿Está bien? Se apartó del carnal. Dice Ulamán, se apartó de ese carnal que hay en usted. En el momento en que usted reciba la primogenitura, el Espíritu Santo o el nuevo nacimiento, como le quiera llamar, la señal de que usted recibió esa primogenitura y que es un predestinado, es que usted se aparta del usted carnal, del yo carnal. ¿Les quedó grande ahora sí? Ay, tan bueno que estaba conviviendo aquí con el carnalito, ¿no? Ay, me toca apartarme de él. Ve que es que el hermano Branham dice, temo que al tabernáculo Branham tiene miedo de nacer de nuevo. No quiere hacerlo. Porque la teoría del hombre carnal es que a mí no me cambia nadie. Yo soy así, yo no le hago caso a nadie. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Mi casa la manejo yo. El carnal se llena de ego y no quiere voltear la curva, no quiere hacerlo. El creyente carnal aún vive en usted en esa actitud, porque William Rand dice, en el momento de que usted recibe la revelación de esa primogenitura, usted hace lo que sea, lo que le toque acabar, lo que le toque voltear por obtenerla. Porque usted tiene que estar harto de la clase de vida que vive. ¿Y sabe qué es lo que le toque? Lo que le toque. Comenzando desde su orgullo, su vanidad, su honra, lo que tenga, su vanagloria. Porque usted necesita despojarse del carnal. Le invito en esta mañana que usted se despoje de su hermano Esaú, que vive en usted. Usted tiene un Esaú por dentro. Esos odios, esas pataletas, ese que le habla, hay un Esaú que le habla por dentro. ¿Sí o no? Le dice, eso no es así, yo he leído más. No, ¿qué le pasa? A mí no va a cambiar nadie. No, olvídese. A mí si Dios me quiere, me tiene que querer así. No cambie, no se deje. Ese es Esaú. Esaú le está hablando en esta mañana. O Jacob le está hablando en esta mañana. Elija usted quién le habla. 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Amén o no. Y aborreció Esaú a Jacob, ¿por qué? Amén. ¿Lo aborreció o no? Ese carnal a usted lo va a odiar siempre cuando usted se quiere hacer las cosas bien. Y el carnal le va a dar y le va a decir, no lo haga, no obedezca, no haga caso, no se deje mandar, no se deje manipular. Una hermanita una vez dijo, yo no me dejo mangonear de nadie. Y ahí está en el mundo. Es que no se deja mangonear de nadie y el diablo la está mangoneando. ¿Cómo la ve usted? Y es que yo no me dejo mangonear de nadie. Hasta en el mundo bailando con la más fea. Pues yo sí me dejo mangonear de Dios. Yo sí me dejo mangonear de Dios. Señor, ven y mangoneame. Manéjame, manipúlame. Haz lo que quiera conmigo. Yo sí me dejo mangonear de Dios. Yo sí. Amén. Que yo no me dejo mangonear de nadie. Ya está el diablo bailando con ella. Al diablo la está mangoneando. Y más le está haciendo. ¿Sí o no? Cuidado con eso, hermano. No juegue con las palabras. 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti. Amén. Cuando el Señor Jesús lo llama a usted, lo elige a usted, en ese mismo momento se emprende una guerra a muerte entre el carnal suyo
y el espiritual suyo. A muerte. Porque el carnal que está en usted y que siempre ha vivido en usted, y el que posiblemente ahora vive en usted, le va a tirar a darle, a matarlo, y le va a decir: no camine por ahí, no camine por ahí. Y le va a dar, le va a hacer la vida imposible, y lo va a usted a estancar haciéndole preguntas. El carnal le pregunta: ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y aquí dijo el profeta, y yo le digo en la Biblia: ¿y por qué dice esto? ¿Y por qué lo otro? Esto le va a servir para que usted se estanque. Usted tiene que huir del carnal. Huya de su hermano Esaú que está por dentro de usted. ¡Corre! Defiende tu vida. 42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Dice el profeta, página 13, con esto termino. Dice el profeta: al otro no le puede usted dejar de esto porque es la elección de Dios. Ha nacido para ser un hombre y una mujer espiritual. Algo clama en él por eso. Solamente espero que esto llegue a donde puedan entender lo que quiero decir. Al aclararlo ahora, recuerden, mientras la iglesia natural y la iglesia espiritual estuvieron juntas, no recibieron las bendiciones. Jacob no fue bendecido hasta que se separó de Esaú, y Abraham no fue bendecido hasta que se separó de Lot. Lot tenía sus propios cultos de oración y enseñaba a sus hijas, pero vivía tal clase de vida que cuando hablaron sobre el tiempo del fin, se rieron. Vivía una vida fría y formal, temporal. Eran tipo el creyente carnal, las hijas de Lot. Colóquese de pie. Ahora, recuerden, ahora, allá hubo una iglesia carnal, todos aquí, allá hubo una iglesia carnal bajo Esaú, y también los fariseos y los saduceos, pero vigilen a este que cree que puede andar en el mensaje un poquito de tiempo, pero no quiere comprometerse mucho. ¿Se fija usted esos dos espíritus? Jesús dijo que serían tan parecidos el carnal y el espiritual, tan iguales que viven en una misma persona, ¿no? Que si fuera posible engañarían aún a los mismos escogidos, a los mismos elegidos, si fuera posible, pero no es posible engañar a los predestinados. El que es predestinado, es predestinado. Y muestra y vive, óigase bien, y vive como un predestinado. Si usted es un predestinado, usted vive como un predestinado, toma decisiones como un predestinado y acepta la palabra como un predestinado. Usted cree la palabra como un predestinado porque usted es Jacob. Y Jacob fue cambiado a Israel o a príncipe con Dios. Usted es un príncipe con Dios, heredero de las promesas de Dios. Rostro inclinado y Dios les bendiga. Padre celestial, Señor Jesús, Dios todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos, por tu bondad, por hablarnos corazón a corazón. Perdona nuestros pecados, Señor, si hemos dicho algo
contrario a tu inspiración, Señor, ayúdanos y perdónanos, Padre. Solo queremos ayudar a un pueblo para que ellos identifiquen su llamamiento, Señor, identifiquen su elección, Padre, que ellos puedan vivir como electos, como la novia tuya, Señor. Padre, ámanos, Señor de la gloria, elígenos, corrígenos y exhórtanos. Haz tu voluntad en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Shalom para todos. Dios les bendiga. Programa de la semana del 28 de abril al 5 de mayo de 2019. Miércoles estará en el culto de oración nuestro hermano. La apertura de puertas será a las 20 horas. Dirección, hermano Gregorio Angulo. El viernes 3, culto general, apertura de puertas a las 7:30. Dirección, hermano Lucas Gabriel Alonso. Predica hermano Jesús Marino Gómez Cano. Domingo 5, culto de resurrección, apertura de puertas, devocional, hermano Gregorio Angulo. Dirección, hermano Jesús Marino Gómez Cano. Predica hermano Rodrigo Pineda Álvarez. Culto domingo en la tarde, apertura de puertas a las 6:30. Dirección, hermano Antonio Paca. Predica hermano William Mario Umbrana.
Dice aquí, informe 28 de abril del 2019 en la mañana, apertura de puerta 9 y media, Nacional Hermano Gregorio. Tema devocional, hermano Gregorio Angulo, salmo leído, salmos 112, 1 al 10, dirección hermano Jesús Marino Gómez, predicación hermano Rodrigo Pineda, tema escuchando y reconociendo y actuando, parte 2, asistencia local 73, asistencia internet 0. Estamos en diferido. Dice aquí, informe de visitas a la página web, la semana del 21 de abril al 28 de abril de 2019. En España, Comunidad Valenciana, Valencia, Alicante, Crevillente, Comunidad de Madrid, Madrid, Cataluña, Girona, Barcelona, Región de Murcia, Totana, Reino Unido, Inglaterra, Londres, Colombia, Distrito Especial, Bogotá, Luxemburgo. Vamos a... Quisiera cantarle el especial a la hermana María Alejandra. ¿Cuántos quieren que le cantemos a la hermana María Alejandra el especial de cumpleaños? ¿Quiere que le cantemos, hermana? ¿Sí o no? Vamos a cantar a la hermana María Alejandra la canción de cumpleaños. Les tengo una buena noticia, hermanos. Ya Dios me dio otro himno de cumpleaños, pero primero tenemos que ensayarlo con los músicos para cantarlo, porque ya haremos intervalo entre los dos. Aleluya, Señor. Para usted, mi hermana Alejandra, que el Señor Jesucristo le guarde y la bendiga, la mantenga siempre en esos caminos del Evangelio. Cariñoso acento, mi voz feliz exalta, las notas melodiosas de fe y sinceridad. Hoy día de tu cumpleaños venimos a decirte que el Señor te bendiga y te dé prosperidad. Tu alma en este instante se colme de alegría y prosperada seas de frutos de bondad. Señor, te conceda ser fiel hasta que Él vuelva y corona de vida mi Cristo te dará. Señor, te conceda ser fiel hasta que Él venga y corona de vida mi Cristo te dará. Damos gracias, Señor, porque no hay cosa más maravillosa que cumplir años en tu camino, Padre Celestial. No olvidemos, hermana, que somos peregrinos, que vamos cada instante hacia la eternidad. Los años pasan pronto sin que nos demos cuenta, pues vamos adelante, ya vamos a llegar. Tu alma en este instante se colme de alegría y prosperada sea de frutos de bondad. Que el Señor te conceda ser fiel hasta que Él vuelva y corona de vida mi Cristo te dará. Que el Señor
Señor, te conceda ser fiel hasta que Él vuelva y corona de vida mi Cristo te dará. ¡Feliz cumpleaños, hermana María Alejandra! ¡Aleluya! Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar y salimos cantando. Hay un precioso manantial. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Cristo, por el gozo que nos da estar en tu presencia, Señor. Te pedimos, Padre amado, que nunca nos sueltes de tu mano, que permanezcamos, Señor, siempre bajo tu presencia, Señor, siempre bajo tus cuidados, Padre. Señor Jesucristo, guarda a mis hermanos que no pueden venir en el transcurso de la semana. Que seas tú, Señor, cuidándolos. Envía ángeles, Padre, para que les guarde, les cuide, Señor. Que tu Espíritu Santo esté con ellos, Señor, con cada hermano que nos ve a través de internet, que nos verá. Señor Jesucristo, cada uno de mis hermanos que se cita en este lugar, ayúdanos, Señor, a crecer, a ascender hacia esa estatura del varón perfecto, porque lo pedimos en el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica cada cual que se sumerge en él. Si salvo soy, si salvo soy, si salvo soy, salvo soy por la sangre de Cristo mi Señor, por la sangre de Cristo mi Señor, por la sangre de Cristo mi Señor, la sangre de la cruz y el malhechor se convirtió. De una cruz, Él dio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Si salvo soy, si salvo soy, si salvo soy, si salvo soy, por la sangre de Cristo mi Señor, por la sangre de Cristo mi Señor, por la sangre de Cristo mi Señor, la sangre de la cruz y yo también mi pobre ser. Logré lavar la sangre de su gran poder. Me gozo en ensalzar. Si salvo soy, si salvo soy, si salvo soy, si salvo soy, por la sangre de Cristo mi Señor, por la sangre de Cristo mi Señor.